what the world says. Lo que el mundo diga. Because they thought you were a joke. Porque la gente pensaba que tú eras un chiste, una nada. Because you came riding into Israel. Porque tú viniste. On a burro. En Israel montado en un asno. All that means. Todo lo que representaba. Is that you were humble enough. Es que tú fuiste humilde. To ride in. Para haber montado. On the smallest. En lo más pequeño. Weakest animals. Y en lo más pequeño y débil que había. So that you could lift it up. Para que él fuera magnificado. Para que él fuera magnificado. And make it feel great. Y para que él fuera grande. I know that burro. Gracias, Padre, porque yo sé que este burro. Because sometimes I feel like that burro. Porque a veces parece que fuéramos así. I feel like sometimes I don't even want to carry no more weight. Parece que a veces no pudiéramos llevar más pesadura, más carga. But the Son of God sat down on that burro. Pero cuando el Hijo de Dios se sentó, that burro said, "I'm special." El burro quedó especial. Era uno muy especial. Chosen by God. Escogido por Dios. He told his servants, "Go." Y le dijo a los discípulos, "Id." And you see a burro tied. Y mirarás un burro atado. You tell the owner. Y tú le dirás al dueño. That the Lord has need of it. Que el Señor lo necesita. And that's what he does for each one of us. Es lo que ha hecho en nosotros. Lo desató y así nos ha desatado a nosotros. He says, "I have need of you. I want you to be part of my kingdom." Yo quiero que vosotros sean parte de mi reino. So he comes in. Y por eso es que to the city. Y entró a la ciudad. In triumph. Triunfante. Over everything. Sobre todas las cosas. And I'm here to tell you today. Estoy aquí en esta hora. Prophetically. 2,000 years later. 3,000 años pasado. His position hasn't changed. Su posición no ha cambiado. He still killed kings. Él es el rey de reyes y el señor de los señores. He's still Lord of lords. Él es el señor de los señores. And you know what else? He loves us. Él nos ama. The same way he did that. Igual que nos amó aquel día. He hasn't changed at all. No ha cambiado. His purpose. Su propósito. For coming into this world. Para venir a este mundo. Hasn't changed. No ha cambiado. It's to reconcile us back to Him. Reconciliarnos para el Señor, para el hacia el Padre. And we are more y nosotros somos than conquerors. Más que vencedores. That means you can have everything. Quiere decir que lo vamos a tener todo. Because He is Lord of all. Porque Él es el Señor de todas las cosas. Aleluya. Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Father, I just want to thank you. Padre, te doy gracias. For everyone who's in this church. Por todas las personas que están en este momento en este lugar. But Lord, I'm not going to pray for them right now. No voy a orar por ellos ahora. I'm going to pray for everyone. Yo voy a orar, Señor. That they'll speak to this year. Para que ellos sean las voces de este año. And that they're going to bring others. Y que ellos traigan. To hear this good news. A oír las nuevas de salvación. Because that's all we're going to preach. Esto es lo que hemos sido llamados. Is the good news of the gospel. Las nuevas de salvación. Jesus came. Jesucristo el Rey. He lived. Él vive. He died. Él murió. And he rose again. Él resucitó. Over death, hell, and the grave. Sobre la muerte, sobre el infierno. We are winners. Somos más que vencedores. In Him. En Él. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle un aplauso. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es glorificado y exaltado para siempre. Vamos a poner, nos vamos a sentar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Doy la bienvenida a los que han venido por primera vez. El Señor es grande, el Señor es bueno, el Señor es maravilloso. El Señor está en medio de nosotros. El Señor reina. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, hermanos. El Señor es grande. El Señor es real. El Señor está en este lugar. El Señor está haciendo maravillas y nunca ha dejado de hacer maravillas. Aleluya, glorificado es el nombre del Señor. Se me han olvidado mis lentes, por favor, me los da. Aleluya, gracias al Señor.
Él es grande entre todos los grandes. Él es poderoso entre todos los poderosos. Y hoy se celebra, el viernes se celebraba en Israel entre los judíos cristianos. Se celebraba el día en que el Señor entró a la ciudad triunfante, como hemos escuchado ahora. Es maravilloso porque Él sigue triunfando y triunfará toda la vida, porque Él es ayer, hoy, por los siglos, y porque Él es un Dios que no miente ni se arrepiente, y Él está en medio de nosotros. Amén. Él está en esta hora con nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea el nombre del Maestro. Aleluya, gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa. Gracias porque tú vives, porque tú reinas, porque tú eres el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que el Señor nos ha encomendado, que es el nombre del Señor sobre todos los nombres. El nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre. Voy a pedir al hermano Martín que abra en Filipenses 2 y a todos ustedes 2 del 5 al 11. Aleluya, gracias al Señor. El nombre sobre todos los nombres. Él es el nombre sobre todos los nombres. No hay otro nombre que se nombra. Aleluya, aleluya. No hay nombre de enfermedad que sea más grande que el nombre de Jesús. No hay nombre de depresión que sea más grande que el nombre de Jesús. No hay nombre de pobreza que sea más grande que el nombre de Jesús. Porque la pobreza es una maldición, y el Señor vino a morir en la cruz. Que el que muriera en la cruz sería maldito, pero Él vino a cubrir todas las áreas de nuestra vida. Aleluya. Él se hizo pobre para que seamos ricos. Él se hizo enfermo para que seamos sanos. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Filipenses 5. Aleluya. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. ¿Ya todos lo tienen? Gracias, Padre, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano Martín, Filipenses 5, sí, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Gracias al Señor, gracias, hermana. Gracias, Padre, gracias porque tú eres verdadero. Gracias porque tú eres el Señor. Filipenses 2, 5 al 11. Adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la que había de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, podemos ver que en esta hora Nosotros muchas veces nos sentimos, digo nosotros todos, nos sentimos más que muchas personas. Creemos que somos, como dicen en español, la última Coca-Cola del desierto. Y el Señor dice que Él, siendo el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el Hijo de Dios, Dios mismo, porque en el libro de Isaías dice que Emmanuel, que vendrá Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, era el mismo Dios hecho hombre, era el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, que venía a ser como nosotros, y se humilló
para haberse hecho hombre, tuvo que haberse humillado, haberse bajado ante